Ok, seriamente necesito sacar más seguido los vídeos de respondiendo a preguntas. Hola queridos fanseses, ¿cómo les ha ido? Espero que bien XD, espero que en estas fiestas navideñas se la estén pasando genial y eso. Bueno, ya fue mucho bla bla bla, ahora sí, les dejo con las preguntas que logré reunir el día de hoy. Necesito pito. Mierda, ya empezamos mal XD. ¿Me amas? Luis, ¿por qué te convertiste en el Buki? Yo no sé de qué me hablas. Bueno, eso tiene explicación. Ok, ok, ya fue mucho XD. ¿Cuál es tu youtuber favorito? No tengo youtuber favorito XD, miro a muchos. Si eligieras entre Los Vengadores y Star Wars Episodio 7, ¿cuál irías a ver al cine? Ay, cómo me hacen esto, carita triste. La era de Ultron será malditamente épica, pero Star Wars es Star Wars, o sea, no mames, malditos. Después de la profecía que sigue, el nacimiento de Miguel Coanqui. ¿Qué? Porque el skin de Bane. Porque como podrás notar lo tengo de avatar, y ni modo que de avatar tuviera a Bane y de skin a un vagabundo XD. ¿Por qué revivir al Bosón? Porque es pasión. ¿Por qué te apellidas Metals? Ay, no mames, yo no me apellido Metals, yo me iba a poner Luis Metal en Facebook. Pero no me acepto ese nombre y tuve que ponerle una S al final y de ahí salió el Metals. ¿La fuerza me acompaña? La fuerza nos acompaña a todos. Prince of Persia o Assassin's Creed. Obvio Prince of Persia, papá. ¿Qué admiras de tu trabajo? La paciencia XD. ¿Quién crees que es más sexy? No vale decir Jericho. Obvio yo, ok no XD. ¿Has visto los videos de Crítico de Nostalgia? Sí, de hecho sí XD, me dan risa sus videos, ya tiene varios años que vengo viendo sus videos. ¿En dónde prefieres estar? ¿En Raccoon City? ¿O en Silent Hill? A que en ambas corres riesgos de ser atacado por arañas gigantes. En Silent Hill. ¿Por qué tu odio hacia las arañas? Es una fobia que tengo desde que era chico. ¿Eres pelón natural? Obvio no soy pelón, el personaje de Bane sí lo es, al menos en la película XD. ¿Bratzers o Retube? Bratzers, ok no XD. ¿Por qué tu skin de Bane, pudiendo elegir a Batman, te gusta ser el malo? Porque yo soy más de los villanos, me agradan más XD, no sé. Si Maluka y Elena Siegman quieren sexo salvaje contigo, ¿aceptarías? ¿Qué? ¿Eres activo o pasivo? No entendí eso. ¿DC o Marvel? ¿Por qué? Siempre he sido más fan de DC Comics, pero Marvel no se queda atrás XD. ¿Te gusta la pizza? XD, sí sí me gusta la pizza. ¿Por qué Radjeto, como se diga, no murió? Porque aún tiene más potencial que dar. En la profecía de Nazareno XD, porque cuando había escenas graciosas ponías el sonido de un pato, saludo desde Paraguay o que no. Porque me da risa ese sonido XD. ¿Por qué eres tan rico? Porque soy la pasión y sueños de todos. Es broma XD. ¿Cómo te inspiras a la hora de hacer tus series? Normalmente viendo series y películas, o escuchando música XD. ¿Cómo puedo mejorar en mi video locuendo? Pues tómate tu tiempo en cada uno, no los hagas a lo apresurado porque te pueden salir mal. ¿Para cuando la profecía parte 9? Revive a Miguel. Brooks. Luis, ¿me harías un hijo? Carita de Pac-Man. Luis, ¿le harías un hijo a mi hermana? Carita de Pac-Man de nuevo. Luis. ¿Te gusta el hentai? Carita de Pac-Man por 3. ¿Qué mierda? No, no me gusta el hentai. Luis, hola, aquí va mi pregunta. ¿Cuántos años más te ves haciendo locuendo? Pues yo digo que unos 3 o 4 años más XD. ¿Por qué Dross ya no sube los videos de antes? ¿Por qué Beto explota tanto? ¿Por qué John siempre se queda sleeping? ¿Por qué yo dos caca? ¿Me das dinero? La carita mamona de Pac-Man de nuevo. ¿Por qué Falcroc siempre está de ad? Cara de Pac-Man. Cuando Dross aprenda a contar hasta 8, subirá sus videos de antes. ¿Por qué sí? ¿Por qué está de party hard? ¿Por qué huele feo? No, es su destino. ¿Qué piensas de Juan y su zoofilia con los velociraptores? ¿Crees que se lo coman una manada de raptores?
Te apuesto a que sueña que los velociraptores lo persiguen por la jungla. Uno, Luis, eres bipolar. 2. Luis, te le declaraste a Miku. A veces XD. ¿Qué? Mis preguntas, carita de gato. 1. Luis, ¿qué juegos marcaron tu infancia? 2. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? 3. ¿Qué pasa si un día Jericho quiere dominar el mundo como dar cartas? 4. ¿Cuándo te crecerá el cabello? 5. ¿Te casarías con Miku? Son muchos XD, pero algunos de ellos son los primeros de Resident Evil, Medieval, Crash Bandicoot, etc. Leer, ver videos o salir con los amigos XD, eso sería imposible. Tengo cabello animal. Amestem, bueno pues Estem si XD. Preguntas. 1. ¿Por qué decidiste acabar en esta instancia con la profecía de Dark Zareth, lo que sería tu trilogía de hace 4 años aproximadamente? ¿Por qué no seguir con ella para no sufrir nostalgia, como la que sufriste cuando acabaste? ¿Lo has pensado? 2. ¿Qué? 3. Oli. 4. Ignora las preguntas 3 y 4. 5. No las ignores XD. ¿Alguna futura serie? No mames, no duró tanto, duró solamente un año, y bien dice el dicho, o mueres como una trilogía, o vives lo suficiente para convertirte en Batman y Robin XD. ¿Qué? Oli, pedazo de animal. Ay, jódete XD. Sí XD. 1. ¿Te gustan los tacos? ¿Con o sin pelos? 7 o 7. 2. ¿Harás un especial de Navidad en Brazers? Carita de Olleca rico. 3. ¿Cuántos Jerry Awards tienes? Juanis puto, carita deforme. Ay no mames XD, sí habrá especial de Navidad, pero no en Brazzers. ¿Qué? Sí. ¿Cuándo te crecerá el cabello? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Obvio que el huevo, o espera la gallina. No porque Si Dios creó el mundo, ¿quién creó el inframundo? Yo lo creé, muajajaj, ok no XD. Si Miku te dijera que está embarazada, ¿qué harías? ¿Cuáles son los mejores villanos de Marvel y DC? En tu opinión. De Marvel, pues en mi opinión los mejores son Abominación, Los Sentinelas, Ultron, Venom, Carnage, Doctor Octopus, Kingpin, Galactus, Bullseye, Magneto, Loki, Apocalipse, Thanos en Slaughts. Y de DC Comics, pues Antimonitor, el General Zod, Bane, Harvey Dos Caras, el Guasón, Lex Luthor, Doomsday y Darkseid. ¿Te gusta Marvel? Si te gusta Marvel, ¿cuál es tu superhéroe favorito de Marvel? Sí, sí me gusta Marvel, y mi superhéroe favorito es Spider-Man. ¿Tu mamá también le tiene miedo a las arañas o las mata con la chancla? También les tiene miedo, aunque un poco menos que yo XD. Luis, ¿vas a crear otra serie de zombies como Octacrisis el San Andreas? Por favor respóndeme. No, no crearé otra serie de zombies como Crisis en San Andreas. ¿Qué te pareció el Electro de la película de The Amazing Spider-Man? ¿Te gustó más o menos que el de los cómics o el de las series de televisión? Pues a mí me gustó el Electro de The Amazing Spider-Man 2, y sí, prefiero mil veces el de la película. 1. ¿Te puedo hacer una entrevista? 2. ¿Beto es puto? 3. ¿Hola, qué haces? 4. ¿Cómo estás? En respuesta a todas tus preguntas. 1. Pasé el skin de Dark Zareth Mamón. 8. 2. ¿Puedes contar tus pelos de tu cabellera? 3. ¿Jonathan es tu acosador sexual oficial? 4. ¿Sino que lo que en los Avengers es mejor que esa mierda de serie de The Avengers de Goku? 5. ¿Si pudieras ser un héroe o villano de Marvel? Ojo, dije Marvel, no DC. ¿Quién serías? 6. ¿Es cierto que en el infierno hay tacos? No, el skin es privado. Sí, pero me da hueva XD. ¿Quién? No conozco lo que en los Avengers, así que no. Serie Black Art XD. XD, sí, sí hay tacos. 1. Me da 35 hijos. La mitad pelones cancerígenos. La otra mitad demos. 2. Aparte de Mundo de la Neblina, ¿ya tienes alguna serie plagueada? 3. ¿Qué tanto me amas, peloncito? 4. ¿Cuándo nos casamos? 5. ¿A quiénes invitaremos a la boda? 6.
¿Cuál vas por tu vestido, princesa? 3. 7. ¿Me das una mano con la historia de Michael? 8. ¿Me consideras tu acosador sexual oficial? A todas tus preguntas, no. ¿Por qué no te gusta el fútbol? No sé, XD, nunca me ha gustado mucho, solo lo veo cuando es el mundial. Luis, ¿por qué te dicen pelón? Porque el skin de Vayne es pelón, y pues de ahí. ¿Y si hacemos un muñeco? No. ¿Crees que Call of Duty esté sobrevalorado? Dame un helado de vainilla. No, muajaja. ¿Cuántas veces has dicho XD? XD yo, XD no, XD entender, XD tu, XD pregunta, XD, 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 XD. ¿Qué opinas sobre Barney el dinosaurio? ¿Qué crees que hará con todos esos niños detrás de cámaras? ¿Cuál es tu banda musical favorita? No tengo banda musical favorita, XD. ¿Cómo se llama la canción del intro de Noche Sangrienta? Se llama Elena Siegman para Idolia. Uno, ¿por qué en tus vídeos siempre haces series basadas en lo oscuro, como el inframundo, monstruos y eso? ¿Eres satánico? Otro XD2, nómbrame a tus tres Lokender favoritos, y no digas que este, no sé qué, no tengo favorito. Di los tres principales, mierda. ¿Tres usas o conoces el BC7 mod? Tachido gay, carita de Pac-Man. No sé, me gusta ese tipo de temas. No tengo favoritos, y lo digo de nuevo. Y para eso en mi canal en la caja de recomendados están los que más veo. Sí lo uso. ¿Uno ves los videos de Dross? ¿Dos qué haces si tuvieras 10 millones de subs? 3 si pudieras hacer que algo desapareciera para siempre y que todo lo olvidaran, ¿qué sería? De vez en cuando. No lo sé, jaja. ¿Qué? 1. ¿Te gusta Linkin Park? 2. ¿Has jugado Outlast? 3. ¿Qué opinas de esos videos donde sale CJ diciendo groserías y hace cualquier cosa? Ejemplo, CJ se va de vacaciones. Sí, no, pero sí lo conozco. ¿Qué deberían ponerle más empeño a esos videos? Mi pregunta te Luis Metal 2, ¿te gustan los huevos fritos? Carita homosexual. Sí, jojojo. Pregunta 1, si te dieran la oportunidad de conocer algún personaje femenino de Resident Evil el videojuego, ¿a quién escogerías? Pregunta 2, ¿ves al guapo de Dross Roxanne XD? Pregunta 3, ¿me podrías amar toda la vida y dejar huella en el mundo de nuestro amor para así vivir felices hasta que la muerte nos separe? XD. Jill Valentine, a veces XD, ¿quién eres? 1, ¿jugado alguna vez Warcraft 3? 2, ¿por qué no haces otra serie de zombies? 3, ¿cómo te quedaste cuando Alemania ganó la Copa del Mundo por 4 otra vez? No. Porque si sigo haciendo series de zombies, cuando me vaya de YouTube en mi canal solo habrá eso, y no quiero eso, quiero que haya series variadas. Me puse a cantar canciones de Paquita la del barrio, no mentira XD. ¿Puedo aparecer en la serie La Profecía de Darkseid? ¿O en tu próximo especial de Halloween? No. 1. ¿Te gusta Spider-Man? 2. ¿Te gustan las películas de Spider-Man de Sam Raimi o las de Mark Webb? 3. ¿Te gusta The Amazing Spider-Man 2? Sí, XD, es mi superhéroe de Marvel favorito. Ambas se me hicieron muy buenas, cada una tiene lo suyo, pero prefiero las de Mark Webb. Sí, mucho. Ya que eres un fanático del Príncipe de Persia, ¿qué opinas de este juego de la serie? Es decir, ¿cuál es tu opinión acerca del Príncipe de Persia? Las Arenas Olvidadas da una calificación. ¿Por qué no das una lista de todos los soundtracks que utilizas en tus videos? Pues en mi opinión es muy buen juego, no el mejor, pero sí un buen juego, te hace pasar un excelente rato y eso, pero no se compara con la trilogía de las Arenas del Tiempo. Y mi calificación tal vez sería un 7.5. No todo el tiempo estoy en la PC, y aún así son muchas músicas por poner. ¿Te quieres ser mi novio? Esa es mi pregunta para el próximo video de Pregunta X. Ay, no mames. Y la pregunta de oro de este año es... Hola, hace unos días vi un video de zoofilia. ¿Tú crees que el animal puede eyacular a la mujer? Esta pregunta sería, ya que en el video el animal eyaculó. Ay, no mames, bueno, mira lo que pasa. No,
XD, bueno amigos, espero que les haya gustado este video, y espero que pasen una feliz Navidad y próspero año nuevo, nos seguiremos viendo en futuros videos, feliz Navidad.